Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko denoi etortzeagatik. Bienvenidos, bienvenidas y bueno, sobre todo buenas tardes por haber venido a esta nueva charla de nuestro ciclo de miradas personales. Como sabéis, en este ciclo lo que intentamos es bueno, dar a conocer las obras que tenemos en la exposición permanente del museo y bueno, esta ocasión me parece bastante especial porque vamos a hablar sobre una artista que hemos incorporado recientemente y además, bueno, hoy vamos a hablar más que de su pintura, que también vamos a hablar del personaje, de Elena Brockman. Como sabréis, hace unos meses incorporamos en nuestra parte histórica de la colección de Bellas Artes dos obras de Elena Brockman, una que es un parador, o bueno, el patio de un parador, que pertenece a las colecciones del Museo del Prado y que hemos restaurado gracias a Carmen, que hoy nos acompaña, y sobre todo gracias también al asesoramiento de la restauradora del Prado, de Lucía Martínez Valverde, y que nos ha dado pie también un poco a que hoy nuestra compañera María Fe Schmidt pues nos pueda hablar de Elena Brockman. María Fe Schmidt es profesora de la Universidad Complutense, pero ella misma nos explicará un poco qué relación tiene con Elena Brockman y sobre todo bueno, pues nos dará ciertas pinceladas sobre esta artista que en su momento fue muy importante, pero que luego, como sabéis, la mayoría que ha pasado con muchas de las mujeres artistas que estamos poco a poco reconociendo y redescubriendo, pues pasó al olvido, pero bueno, que gracias a exposiciones como la que hubo en el Museo del Prado, que fue la de Invitadas, o la que tuvimos aquí de Baguiñén-Bágara, estamos intentando recuperar. Entonces, bueno, gracias a María Fe, sobre todo, por prestarse a venir hoy a Donostia, a San Sebastián, a explicarnos un poco quién era Elena Brockman y, bueno, y sobre todo conocer un poco esta parte de esta artista que, bueno, que ahora, por lo menos poco a poco, vamos descubriendo. Gracias. Muchas gracias, Nerea. Se me oye bien, ¿no? Ante todo, quiero dar las gracias al Museo de San Telmo, quiero dar las gracias a Maite Arratibel y a Nereiz Aguirre, pues por, desde que contacté con ellas, pues el trato de facilitar, de amistoso, muy agradable, y dar las gracias por poder tener esta charla, que a mí, ahora os contaré un poco, pero a mí me resulta pues, fascinante estar dando una charla en el Museo de San Telmo. Porque, como ha dicho Nerea, soy profesora investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, pero soy de un área totalmente científica. Entonces, bueno, pues mis clases y mi investigación tienen que ver con una cosa que no es en absoluto el arte. Y os preguntaréis por qué entonces estás contándonos, no sé de arte realmente yo, o sea, me gusta, como le decía antes a Nerea, me gusta o no me gusta un cuadro y ya es bastante para mí, ¿no? Y me gusta mucho la pintura. Pero bueno, la historia es que por una situación personal realmente, por circunstancias personales, parece como que Elena Brockman se cruzó en mi vida, o más bien, para ser justos, me crucé yo en la vida de Elena Brockman y la realidad es que me interesó mucho. En ese momento yo tenía una referencia de esta pintora, pero fue hace menos de 10 años que me empecé a interesar por lo que el personaje, por ella. ¿Qué había pasado con ella? Había escuchado mucho de ella y empecé a investigar. Tengo que decir que en el momento ese, estoy hablando de hace menos de 10 años, ahora va a ser todavía en verano 9 años, pues no había casi nada de ella, no había casi documentación. Y desde hace unos años a esta parte, la verdad es que solamente necesitáis entrar a internet para ver que sale en muchísimos sitios. También es verdad que es muy repetitivo, incluso a veces hay grandes errores. Pero bueno, este hecho de que haya una especie de boom de hablar de Elena Brockman es un indicador de que está una progresión en el interés por esta pintora que desde mi perspectiva, que ya os digo que no soy una experta en absoluto, a mí me resulta fantástica. Me resulta fantástica no solo por la técnica, que lo sabrán las especialistas aquí presentes, sino lo que transmite en su pintura, a mí me resulta fantástica. Entonces, bueno, pues yo quería comentar algo sobre ella, he hecho algunas investigaciones leyendo, así yo creo que le decía yo a mis hijas, cualquier persona lo puede hacer, y decían, sí, pero se tienen que sentar horas y horas como has hecho tú para enterarte bien de estas cosas, pues es el puro interés, ¿no?
Le he puesto el título Volviendo del olvido. Entonces, ¿por qué del olvido? Porque realmente, como también ha dicho Nerea, no ella sola, sino muchas pintoras que fueron olvidadas. A ver, voy a pasar, perdonad. Hay distintos autores que han hecho referencia a este tema de la han olvidado como a otras, ¿no? Fijaros, aquí tengo dos citas de dos autores de Diego, en el 87. El siguiente, fijaros la diferencia, Pérez Martín y Rodríguez Ruiz, es de 2018. Estos autores, tanto 1987 como 2018, hacen referencia a esta falta, parece, de interés sobre ella. Dice Estella de Diego, quedan olvidadas en el tiempo, sin estudios de su vida, lo que en muchas ocasiones lleva a los estudiosos a decir que no hubo pintoras o fueron de peor calidad, cuando en realidad lo que sucede es una clara falta de estudios. Este es el caso de Elena Brockman de Llanos, hace referencia específicamente a ella. Y los otros dos autores hacen, entre otras cosas, ¿no? He intentado resaltar de estos textos pues lo que más me ha llamado la atención. Dice, de ella poco se sabe. No conocemos su vida, sus estudios, ni siquiera se ha catalogado su obra, que es una lástima, es cierto. Tristemente es algo que sucede con la gran mayoría de las pintoras y sobre todo de las pinturas de esa época. Entonces quería comentar un poco precisamente sobre ella, sobre su vida, sobre qué pasó con su vida, por qué ella dejó de pintar, ¿no? Me daba mucha curiosidad. Investigando sobre ella, y ya no solo en textos, sino por referencias personales que yo he tenido acerca de su vida, pues había en su vida una referencia muy importante, que era su familia. Y tengo que acudir a ella, además nos enteraremos bien un poco del contexto en el que ella creció y se formó. Su familia era una familia peculiar, era una familia que la formó muy esmeradamente, que estaban muy unidos, tenían un contexto cultural y artístico muy interesante. La apoyaron en su formación y reconocieron muy bien su talento, y ahora hablaremos de esto. La apoyaron mucho en su formación y fijaros en una época en la que las mujeres, pues este papel de ser una profesional, de una actividad como es el arte, como es la pintura, pues no era muy reconocida, o sea, lo hacían en casa. Las mujeres estaban muy relegadas, como todos sabemos, a un papel prioritariamente doméstico y familiar. Y una referencia muy importante, ya no solo su familia, sino fue su abuela. Vamos a hablar de esto. Elena Francisca María Brockman de Llanos, se llamaba Francisca María por su abuela, que se llamaba Frances Marie, que era inglesa, ahora comentaremos. Ella, la referencia que tenéis en el museo, me parece que es la correcta, en Madrid, 10 de febrero de 1865. Pongo la interrogación porque hay textos en los que se dice que nació el 2 de noviembre del 87, pues una diferencia de unos 2 años, pero viendo un poco el contexto familiar, yo creo que es correcta, creo yo, puedo equivocarme en algunas cosas porque no es fácil, pero yo creo que es correcta esta fecha. Lo que sí es claro es que murió en Madrid también el 26 de enero de 1946. La primera foto que tenéis aquí, a la izquierda, de ella de joven, es que yo creo que es la foto que se conoce de Elena Brockman, porque salió en una revista que luego comentaremos, que es Mujeres Ilustres. Bueno, es la Barcelona Cómica y tenía un apartado de Mujeres Ilustres y en el 1894 se hizo una referencia a ella, una página, y salía esta foto. Y esta es la foto conocida. Tendría unos 30 años, no tendría más, porque es la foto más o menos pues, cuando fue tomada y por el momento en que salió, pues era joven. En la foto de la derecha ya es una mujer de unos 70 años y esta foto no es conocida, aunque aparece en un texto, yo la he tomado de un texto. Y fue tomada por una autora que se llama María Dami, que venía de Inglaterra, y que realmente le hizo, luego como os decía, lo comentaremos, le hizo unas entrevistas en Madrid durante un par de días o tres, y muy interesante leer lo que es la única entrevista que se conoce Elena Brockman y que bueno, mucha gente probablemente no la conocerá. Esto es en Madrid en 1935. Como os decía, ella tenía un contexto familiar fuerte, muy importante. Sobre todo hay una referencia, decíamos su abuela fue su referencia, su abuela era la hermana pequeña del conocido poeta británico John Keats, era Fanny, su hermana pequeña, tuvieron... Esa también es otra historia interesante de hablar, pero no es el caso. Pues tuvieron una serie de problemas familiares, al final quedaron separados, pero siempre mantuvieron relación por carta, John Keats con su hermana pequeña, ¿no? Y bueno, este es, como veis, la imagen de la abuela. Este es un retrato que fue pintado por uno de sus hijos, que fue Juan de Llanos Keats, fruto del matrimonio con Valentín de Llanos, que este era un español que...
era escritor y novelista, era muy liberal y bueno, pues se casó con ella, se casó también a causa quizá de John Keats, porque él viajó a Roma, John Keats murió en Roma, él viajó a Roma, conoció, no sé si exactamente conoció a John Keats, pero conoció el ambiente en el que se movió, que fue enfermo ya a morir a Roma, y a través de los conocimientos y las personas que estaban por allí, viajó a Inglaterra, conoció a Fanny y finalmente ellos se casaron. Se casaron y tuvieron 6 hijos. Esta pintura de Fanny Keats, no sé si se hace mucho ruido o no, ¿está bien el sonido? Vale. Esta pintura de Fanny Keats, como os digo, es de su hijo Juan de Llanos Keats. Tuvieron 6, entre ellos Juan de Llanos y otra que es Isabel Beatriz de Llanos Keats, que es la madre de Elena Broma. Isabel, una de las hijas de estos 6 hijos, ¿se oye mucho ruido? ¿Separado? Vale, perdona. ¿Así? ¿Se oye bien? Vale. Isabel pues se casó con un ingeniero que en su momento fue muy conocido, Leopoldo Brockman, que incluso fijaros que ahí pongo una noticia de un periódico londinense sobre el matrimonio de Isabel, hija de Fanny, la hermana de John Keats, y este ingeniero que fue muy reconocido en su momento, ¿no? Al final, bueno, ellos viajaron también, entre otros reconocimientos, Pío IX le dio el condado de Brockman por unos trabajos del ferrocarril entre Castel Gandolfo, que como sabéis la residencia de verano del Papa, y el Vaticano, ¿no? Viajan, al final vuelven a Madrid y es donde nace Elena. Elena siempre ha dicho que era madrileña, se sentía madrileña. Era la cuarta de 8 hermanos. Tienen unos momentos de crisis económica muy fuertes. Allí vivían la pareja, los suegros, digamos, de Brockman, los abuelos de Elena. Allí vivían Fanny y Valentín y, bueno, pues apoyaron a la familia y hicieron lo que pudieron. Al cabo, fijaros aquí, en 1872, a él lo acaban nombrando director del ferrocarril de Jerez-Sanlúcar y se fueron a Andalucía. ¿Qué ocurrió? Que el hombre no tenía muy buena salud y al poco tiempo, en 1877, murió muy joven, murió con 48 años. Y dejó a la hija de Fanny y de Valentín, a Isabel, pues sin recursos económicos y en ese momento con 6 niños, porque 2 habían fallecido de pequeñitos. Tuvieron que regresar a Madrid y a vivir con la familia materna. En ese momento, como os pongo aquí, Elena Brockman tenía 11 años y había pasado malos momentos ya, al parecer. Ocurrió que tras Elena Brockman vuelve con su familia a vivir a Madrid y su madre Isabel, pues realmente probablemente tenía depresión y se aisló de la sociedad, no podía hacerse cargo de la educación de los niños. Pues fue la abuela Fanny Keats la que sacó adelante a la familia, la que educó a los nietos, solicitó una pensión a la reina de Inglaterra, a través de amigos la denegaron, luego se la dieron, ¿no? Cogieron un piso que alquilaron en la calle Lista 5, en el barrio de Salamanca de Madrid. Es la actual, hace mucho tiempo que es la actual Ortega y Gasset. Bueno, pues Elena vivió en este edificio, en otros pisos, pero vivió en este edificio, luego pondré ahí una referencia, hasta su fallecimiento. Y en general, en todo momento, hay muy escasa documentación de la vida de Elena y la información, para mí, más valiosa, aparte de la que puedan tener algunos de sus descendientes, que también han aportado algunas cosas que son interesantes, muy valiosa es la información, como os decía al principio, de María Adami, en esa entrevista personal que le hace, porque en realidad María Adami es una biógrafa de Fanny Keats. Si tiene este libro, que es de 1977, esta es la primera edición, que se llama así, Fanny Keats, y resulta que hace poquísimos años, hace 3 años, o han vuelto a hacer una reimpresión de estos libros, ¿no? De este libro. Hay algunas editoriales, no sé, un par de ellas que la han reimpreso, ¿no? Yo acudí a este libro en la universidad, en la biblioteca de la universidad, y luego lo pudimos comprar a través de internet, de segunda mano, etcétera, ¿no? Es muy valioso desde el punto de vista de lo que es el contexto de la vida de John Keats y de Fanny Keats, y desde luego es muy valioso para los que estamos interesados, por motivos los que sean, en la vida de esta mujer, porque realmente, de Elena Brockman me refiero, porque realmente la documentación, como dicen otros autores, es muy escasa sobre su vida. Y aquí tenemos la primicia de tener una entrevista personal con ella, ¿no?
Entonces, según este relato, que es muy bueno además, es un libro muy bueno, el estilo de vida que ellos tenían era un estilo de vida muy austero. Parece que el abuelo Valentín, que había sido muy liberal, se estaba muy perplejo por la forma de vida que tenían sus nietos con los que vivía, porque como pongo aquí, eran autosuficientes, muy concentrados en la vida en familia juntos, y se decía que Elena, de estos 6 chicos que quedaron al final, eran 4 chicas y 2 chicos, era muy parecida a Fanny, dice María Adami, eran enérgicas, tenaces y con mucha vitalidad, y todos los de la familia recurrían a ellas. Lógicamente, en el ambiente en el que crecieron, y además la abuela empeñada en educarlos muy bien, porque así lo decía, pues John Keats era una figura muy importante, siempre se hablaba de él, se leían sus poemas, y siempre hubo en el salón de su casa, de la calle de Lista, un cuadro que había pintado Joseph Severn, que es un pintor inglés que era amigo de John Keats y que lo acompañó a Roma y que estuvo con él hasta el momento de su fallecimiento. Y entonces, de este cuadro se realizaron varias copias, las hizo el propio Severn, uno se lo regaló a Fanny Keats, que le gustaba mucho este cuadro a ella, porque decía que era el único cuadro en el que realmente reconocía el físico de su hermano, que era el que más parecido tenía con su hermano en la realidad, y sobre este cuadro fue la base para muchas otras representaciones de John Keats. Y justamente a petición de su abuela en 1883, una Elena muy joven, pues realizó una copia de este cuadro, que es una miniatura, es un óleo sobre marfil. Yo he tenido oportunidad de ver una copia en la casa de Keats en Roma, y ella hizo una copia y parece que se envió a Inglaterra, y bueno, pues se podría seguir su pista, pero yo desconozco cuál es, ¿no? Bueno, como os decía, la abuela era un personaje clave. Elena se refería a ella como, en la entrevista que os comento, como mi querida abuela. Ella, para ella su abuela fue tan importante. Y ella estaba muy orgullosa, Fanny, de sus nietos, y entonces mantenía correspondencia con amigos ingleses, entre ellos con este mismo Joseph Severn, con el que entabló una gran amistad, y escribía acerca de sus nietos. Entonces, aquí unas referencias de años, también es valioso, que en el principio dice, un poco nos hace ver la vida que llevaban. Decimos que son 6 chicos, 4 chicas y 2 chicos, dice, las chicas se educan en casa y nos las arreglamos para enseñarles inglés, francés, español, música y pintura. Elena manifiesta un gran talento para la pintura. Juan, por supuesto, su maestro. Juan se refiere a su hijo, Juan de Llanos Keats, que era pintor, el que había hecho la pintura de Fanny Keats que os he enseñado al principio y que está en Inglaterra, en el museo. Más tarde, a Joseph Severn, en 1887, le dice, entre otras cosas, pienso que Elena puede ser algún día un artista eminente. Y ya cuando realmente se manifiesta que lo es, pues ella muy, muy orgullosa le escribe al mismo Severn. Elena es una verdadera artista y un honor para la familia. De hecho, Elena empezó a pintar y empezó digamos, la familia andaba escasa de recursos desde hacía tiempo y Elena empezó a ser un soporte económico para una familia que era una familia grande. Los hermanos estudiaron los dos ingeniería y también empezaron a trabajar y bueno, pues esta familia empezó a salir adelante, ¿no? La formación que tuvo, como os decía al principio, para la época fue muy esmerada. Es cierto, en muchos textos se dice, bueno, era una privilegiada porque venía de una familia que podía hacerlo. Yo creo que venía de una familia que tenía mucha cultura y que tenía interés en apoyarla, a pesar de que era una chica. En ese momento, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, ella estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y ahí Concha Mayordomo, en 2019, me interesa ver, las referencias que veáis son algunas muy recientes, porque es que lo que os decía al principio, cómo el interés por esta pintora se ha ido desarrollando muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Dice de ella, Mayordomo, es donde sorprendentemente se matriculó en clases de dibujo de la vida, dibujo natural, que esta decisión había escandalizado mucho a todo el mundo porque era una disciplina que incluía el estudio de la anatomía del cuerpo humano y que en esa época pues, estaba prohibida para una mujer por muy artista que fuera. Sin embargo, ella lo hizo, era una rompedora. ¿Qué maestros tuvo? Pues, por supuesto, al principio en su casa, Juan de Llano, su tío, que yo creo que debió de cumplir un papel fundamental, no solamente en su formación, sino en el apoyo que tuvo para que luego tuviera otros maestros, lo cual es, pues, dice mucho de él, ¿no? También Sebastián Guesa, y ella viajó a Roma y fue discípula de Joaquín Sorolla y de José Benlliure. En algunos textos se habla de que fue de Mariano Benlliure, pero no, fue de José Benlliure. De hecho, yo hablé con Lucrecia Benlliure, que tuve el gusto de conocerla en un par de ocasiones, he estado con ella, y no hay ninguna referencia de Elena Broman con Mariano Benlliure, fue con su hermano, con José Benlliure.
Bueno, pues como decíamos, ya ella empezó a ser reconocida y bueno, voy a resaltar algunos hitos profesionales que tuvo. Parece que entre 1885 y 1886 ella ya tenía, ganaba dinero, como decíamos, tenía un encargo importante de pinturas para Montevideo. Y además hay una referencia de que estaba pintando un cuadro de la reina María Cristina y de su hijo pequeñito, Alfonso XIII. Desconozco si ese cuadro se acabó, si ese, supongo que sí, no sé dónde está, lo he buscado, no encuentro referencia de este cuadro, pero parece ser que, entre otros, varios pintores hicieron cuadros de María Cristina con su hijo, ¿no? Y luego en el 87 fue un momento clave. Elena presentó tres lienzos a la Exposición Nacional de Bellas Artes y los tres fueron premiados con mención honorífica. Son De vuelta de la caza, ahora los veremos, El patio de un emperador, que es el que está en el Museo de San Telmo y que se está exponiendo, y La chochara. Cuadros costumbristas y de muy gran formato. En realidad fue un escándalo. ¿Por qué? Pues porque le tuvieron que conceder una ampliación de premios a ella y otras tantas pintoras. Porque resulta que el reglamento de estas exposiciones nacionales impedía, aunque suene increíble, impedía que las mujeres artistas recibiesen premios. Y el fallo del jurado, que parece ser que incluso ellos no estaban de acuerdo, fue tan escandaloso, porque inicialmente la excluyeron, a ella y a otras, como os digo, creo que eran unas ocho, que al día siguiente, más o menos, esta es una referencia del País de 1887, os destaco aquí el texto porque no se ve bien, dice, era en efecto, como ayer demostrábamos, en extremo duro y desanimador el fallo del jurado de la Exposición de Bellas Artes y prueba plena constituye de nuestras aseveraciones el hecho de haberse decidido aquel tribunal a corregir su fallo. Pero fijaros lo que dicen, el trato, por lo menos desde mi perspectiva y la vuestra actual, a las artistas del bello sexo, increíble, concede, es un poquito peyorativo, ¿no? Concede las siguientes menciones honoríficas. Y se nombran, ahí he marcado en azul, se nombran unas cuantas, creo que son ocho, entre ellas Elena Brockman, y son por los tres cuadros que presenta en la exposición. Hay un crítico muy conocido que es Fernán Flores, Isidro Fernández Flores, que en la revista muy reconocida en esa época, La Ilustración Española y Americana, ese mismo año, el 15 de julio, hace también una referencia a este hecho. Y dice, el jurado con perfecta unanimidad habría propuesto para terceras medallas, de ser posible, a esta serie de autoras, entre ellas doña Elena Brockman, creo que son ocho, como os decía antes, a la exposición habían concurrido más de 60 expositoras. Y bueno, pues estas ocho al final, detrás del escándalo, se llevaron la mención honorífica. Dice, hace referencia en este mismo número, un poquito más adelante, hace referencia a ella y fijaros lo que dice, que esto es quizá una frase célebre porque luego la he visto en muchos textos que se destaca. Dice, parece que en doña Elena Brockman, en ese momento muy joven, hay una naturaleza de pintor más que de pintora. O sea, es tan buena que pinta como un hombre. Por su tendencia, perdón, pero es que es por su tendencia seria y por sus cualidades de sentimiento. Luego dice, si no es de las más brillantes, parece ser de las que pueden llegar a más altura, cultivando sus facultades. Bueno, pues la verdad, tremendo. También quería destacar esto, que es cierto, que es un poco en plan verso, en plan cómico, ¿no? Que es un catálogo completo de esta exposición de Bellas Artes, de Juan de Zabala, y hace referencia, claro, a los cuadros de Elena Brockman, ahí parece marcado en azul, los tres, El patio de un parador, La vuelta a la caza y La chochara, y bueno, a lo mejor es que yo soy muy sensible, pero dice, los tres bonitos, los tres me gustan, buenos cuadritos. Hombre, unos cuadros que son de un tamaño muy grande, cuadritos precisamente, bueno, un poco, no sé, muy sorprendente el trato, ¿no? Aquí os comento, os indico un poco esos cuadros que se premiaron. Este es De vuelta de la caza, esto viene, es de una imagen que viene en la Ilustración Española Americana, en la revista que os comentaba antes, que vamos a ver ahora los cuadros que han tenido en el 87 la mención honorífica. Este se ha firmado y fechado en Roma, en 1887, como veis se hicieron grabados de ella. Y yo tengo uno que se venden por ahí, entonces yo tengo de las hojas, ¿no?, de esta revista, yo tengo uno en casa, este es, lo cogí el otro día de Todo Colección, que se decía que se había vendido. Pues este está en paradero desconocido. Hay otro que es una preciosidad, que me encanta, que es este de La chochara. Perdón, he puesto 1987, me he equivocado, claro, evidentemente es 1887, lo acabo de ver. Está firmado y este cuadro se subastó en Madrid en 2001.
y el paradero pues, es desconocido. Hombre, alguien lo sabrá, yo no lo sé. Realmente no sabían, yo creo, ni lo que estaban subastando ni lo que estaban comprando, porque la referencia a este cuadro en la subasta no es La Chochara, y era un cuadro célebre, sino Un joven en la ventana. O sea, que probablemente no sabían ni que había tenido un premio, no sé ni quién lo tiene. Fijaros que aquí aparece más tarde, en 1902, aquí ya es 1902, aparece en la revista Alrededor del Mundo como portada de una foto que está hecha por este fotógrafo conocido de arte, Logan, en esa época, y se hicieron hasta postales, yo también tengo una, es decir, que este cuadro en su momento fue muy reconocido, ¿no? Y este es el patio de un parador, se ha movido ahí un poco la imagen, que es el que está aquí en el Museo de San Telmo. Está también firmado y fechado en Roma en el 87. Este fue adquirido por el Museo del Prado en 1894 y se depositó en San Telmo en 1901. Y ahora lo podemos ver magníficamente restaurado y precioso aquí en el Museo de San Telmo. Yo lo acabo de ver y la verdad que me ha encantado. Ay, perdón. Un poco cronológicamente pongo también este retrato que hizo ella de Fanny Keats, de su abuela, en 1890, que también está en la Guildhall Art Gallery de Londres, que, bueno, si se ve un poco comparando, sin ánimo de molestar a su tío, pero que fue su maestro además, pero vamos, la diferencia yo creo en la pintura, sin saber de pintura, es importante, ¿no? Este cuadro, con respecto, que es más mayor la abuela ya, pero con respecto al anterior creo yo que se marca la diferencia. Y luego está el célebre cuadro de paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes de Toledo, que este es de 1892. Y este cuadro sí ya fue premiado con una tercera medalla en la Exposición Nacional y fue adquirido por el Museo del Prado un año después y además viajó a la Exposición Universal de Chicago de 1893. Este cuadro es uno de estos, no sé si se llama el Prado Disperso o algo así, que está depositado en el Hospital Real, en el Rectorado de la Universidad de Granada. Ahora hablaremos de él. Digo también cronológicamente, después aparece en el 94, en Barcelona Cómica, pues aparece como mujer ilustre, como decíamos al principio, con esta foto que he puesto al principio, que como os decía es un poco la más conocida de ella, o la única, porque además parece que no le gustaban las fotografías, no quería que la fotografiara, y por eso la fotografía esa que os he puesto al principio de María Dami me parece un testimonio muy importante, ¿no? Aquí se resaltan muchas cosas, es muy interesante leerlo también por el tono en el que se habla, ¿no? Aunque se habla desde la admiración, pero también se hace referencia a su belleza. Bueno, profesionalmente, si hablas de una pintora o de cualquier profesional mujer, no es normal que se haga referencia a su belleza o a su atractivo, ¿no? Pero aquí dice Elena Brockman, separándose del camino trillado por las mujeres artistas para la demostración de su genio, ha emprendido una carrera con asuntos de costumbres de las que ha sabido sacar honroso y envidiable resultado. Su estancia en Roma y las lecciones que en la misma capital recibió del maestro Joaquín Sorolla vinieron a completar la educación de aquel temperamento que envidiarían muchos de los más afamados pintores contemporáneos. En el terreno del arte que domina magistralmente tiene reservado un halagüeño y merecido porvenir. Es decir, que tenía un reconocimiento importante esta mujer a pesar de su juventud. Siguiente referencia, 1895. Ella presenta esta pintura que es de muy gran formato y que es de, perdón, me acerco aquí, y que es de tema histórico a la Exposición Nacional de Bellas Artes y bueno, se denomina Felipe II, recibe la noticia de la pérdida de la Armada Invencible. Es la primera mujer en presentar a una exposición de este tipo un cuadro histórico, además de gran formato. Se dice que ella tenía la pretensión de que recibiera una primera medalla y por eso hace esta temática. Normalmente parece que se reservaban estas primeras medallas a los cuadros de tema histórico, entonces se lanza a la aventura y no fue premiado. Eso debió de ser bastante pues, frustrante para ella. Sí que es cierto que este cuadro se expone actualmente, se fue adquirido por los socios del Museo Nacional de la Mujer en el Arte de Washington y ahí está. Es decir, que tiene un reconocimiento internacional, sin duda. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1986 no existen referencias de su obra, pues probablemente porque cambiaron los gustos en la pintura, se dice, pues a lo mejor porque se sintió fracasada, porque se cansó de esta pelea continua de estar en un mundo en el que no, sí, tenía un reconocimiento, como acabamos de ver, pero no debía estar satisfecha, la verdad es que es una opinión mía. Entonces, ella abandonó prácticamente su carrera artística, aunque sé por referencias, como pongo aquí, comunicación personal, una persona allegada, que en la intimidad siguió pintando, incluso que enseñaba a pintar
por gusto visitaba mucho el Museo del Prado, etc., ¿no? Y pongo aquí una frase de Martínez Leiva, de 2020, que bueno, pues me parece que resume un poco la idea también que yo tengo. El intentar triunfar en un mundo para hombres finalmente le pasó factura, corriendo la misma suerte que la mayor parte de sus colegas que se habían dedicado a la pintura de historia. Hemos dicho que tenía un reconocimiento internacional y, de hecho, más tarde, después de haber dejado de pintar, por lo menos de manera clara para la sociedad, en 1905 se hace una referencia de ella en este famoso libro, que es Las mujeres pintoras del mundo, que hay capítulos de distintos autores y en el capítulo correspondiente a Wilhelm Schellermann habla precisamente de este cuadro que tenemos aquí expuesto en el Museo de San Telmo. Dice el patio de la hospedería romana por Elena Broman, pues es una escena soleada, llena de calor y de color y con vida y belleza. Entonces, bueno, pues hacen referencias de mujeres pintoras, entre ellas se la nombra a ella. Y aparece además una foto, la página creo que se ve mal, es la 319, creo recordar, aparece una foto del cuadro que tenemos ahora aquí restaurado, ¿no? Es muchísimo más tarde, el año pasado, cuando se hace la exposición en el Museo del Prado de invitadas y entonces se restaura y se expone en el Museo del Prado el cuadro que acabamos de ver del paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes, que el que fue premiado con tercera medalla en la exposición en 1892 y aparece restaurado precioso en invitadas. Aquí lo tenemos otra vez. Y en el catálogo de invitadas aparece la tablita que tenemos al lado, en la que es una referencia única, en la que aparece Elena Broman pintando precisamente, como se puede ver aquí, el cuadro propiedad del Museo del Prado y que se expuso, como os digo, en invitadas. Esta tablita, además, ha sido restaurada este año por el Museo de San Telmo y por Lucía Martínez Valverde, restauradora del Museo del Prado y querida amiga. Y está ahora mismo expuesta por primera vez, o sea que aquí tenemos una primicia muy interesante, sin duda. Aquí os voy a poner una serie de imágenes de otros cuadros. Decimos que no está su obra ni siquiera catalogada, pero hay una serie de cuadros que podemos hablar de ello. Además del de La Chochara, que como os decía, que ha sido subastado en Madrid en 2001, con el nombre Joven en la ventana. Otros cuadros que también he visto que han sido subastados, este que también es precioso. Este es de 1892, es una acuarela. Retrato de caballero, este se subastó en Alemania en 2001. Aquí hay otra referencia que no he conseguido una imagen mejor, porque no, probablemente pues son bases de datos de subastas, de casas de subastas, y a veces no es fácil conseguirlas. Esta me parece precioso, pero claro, el detalle no se ve bien con esta imagen de poca resolución, ¿no? Este creo que es en Madrid donde se ha subastado, pero tampoco estoy segura. Tres veces al menos, eso sí lo sé, en abril del 94, en noviembre del 94 y en abril del 96 se subastó ese cuadro y el paradero tampoco desconocido. Muy recientemente apareció en el mercado esta acuarela, Ambiente de Palacio, que al menos se ha subastado dos veces en Suecia, en 2018 y en 2019 también está firmado. Ya os voy a enseñar algunos cuadros que son desconocidos, son de colección particular. Este cuadro de ella, también bueno, no son formatos tan grandes, pero sí es un retrato de un tamaño considerable. Este otro es un cuadro muy especial. Este es un cuadro que es copia de Master Lambton, de Thomas Lawrence, un cuadro muy conocido. Pero ella le ha puesto otra cara. No sé de quién es la cara, pero son opiniones mías, ¿eh? Os lo voy a transmitir tal y como pienso que puede ser y a lo mejor estoy totalmente equivocada. Pero me parece a mí que es una cara que se parece, tiene cierto parecido con el cuadro de John Keats, que os recuerdo que ella copió, el de Seven que ella copió y se mandó a Inglaterra, y que tiene la misma posición de la cabeza apoyada en la mano, el cuadro original con el niño que es Master Lambton es así. Y me parece que es un poco un guiño probablemente a John Keats, pero como os digo es una opinión, también porque recrea este cuadro el ambiente de una preciosa, un poema precioso, os recomiendo que lo leáis, de John Keats, que se llama Oda a un ruiseñor, y en el que hace referencia a la reina luna, a la... no sé si lo vais a ver aquí, perdonadme, pero es que lo voy a marcar porque con esto... a las violetas que aparecen a sus pies, recrea un poco el ambiente de ese poema tan precioso. Y yo, es una opinión, como os digo, y creo que realmente es algo que ella hizo, pues un personal, ni siquiera está en mercado ni nada, acerca de algo íntimo de ella.
Tenemos también este otro cuadro pequeño, es un óleo sobre cartón que está ahora en restauración, esta colección también particular, precioso, una mirada maravillosa este cuadrito. Luego estos estudios de cabezas de colección particular, también que bueno, pues probablemente son de estudios que ella estaba haciendo cuando estaba estudiando en el Prado o quizá después, porque ya como os digo, a mí me ha comentado gente que la conoció en su momento, pues que ella viajaba, iba al Prado, a menudo, muy a menudo. Entonces, bueno, no sé la época porque no aparecen firmados, pero bueno, pues creo que también son unas copias magníficas, unos estudios magníficos. Bueno, en cuanto a su vida, pues ella no contrajo matrimonio nunca. No sé exactamente si es porque quiso ser libre o porque las circunstancias de su vida pues fueron otras, ¿no? Un poco en la época no era muy normal, pero ella nunca contrajo matrimonio. Siguió viviendo en Madrid hasta su muerte, en ese edificio de la calle Lista. Aquí aparece en el cuadro de la izquierda, este formato pequeñito, me vais a disculpar, pero es que lo he conseguido en este pequeño formato. Si se amplía, la resolución no es buena y no se ve, pero así, ahí se recrea. Es un cuadro en el que veis que hay personajes, hay un cuadro al fondo que es de la Virgen, una de las la ascensión o una de, creo que es la ascensión, bueno, es una copia de Juan de Llanos que aparece referenciada, yo creo que está en algún museo. Y además es que cuando describe la autora de la biografía de Fanny Kids la casa en la que ellos vivían y le hace la entrevista a Elena Brockman, describe este salón, dice, un salón que probablemente no ha sido redecorado recientemente, hablaba de las cortinas rojas, de los cuadros llenos de paredes, del espejo que de las paredes llenas de cuadros, no de los cuadros llenos de paredes. El espejo que aparece, sí, me ha parecido curioso porque es que realmente es lo que ella describe. Ella alternaba también su vida en Madrid, en la calle Lista 5, con una casa de campo que compró con su hermano Enrique, más pequeño que ella, que al final quedaron ellos dos. Cuando María Dami le hace la entrevista, ya son solamente dos los supervivientes de esa familia, ella y su hermano. Esta es la casa de campo que tenían, las fotos de su casa y un poco el ambiente interior, ya restaurado evidentemente, esos muebles que vemos aquí, esa cornucopia que le pertenecieron. Por ver un poco el ambiente en el que ella se movía, ¿no? Que desde luego no era un ambiente muy sencillo, era un ambiente de cierto nivel, como podemos ver, ¿no? Al final fue la última superviviente de los hijos de la pareja Brockman de Llano, su hermano Enrique, con el que había pasado temporadas en el campo. De hecho, cuando tiene la entrevista con María Dami, venía de pasar las vacaciones de otoño en el campo, porque su hermano además padecía una enfermedad respiratoria. Y al final queda sola y fallece en Madrid el 26 de enero de 1946, lega sus pertenencias a una institución benéfica. Ya en vida, tanto otros familiares como ella y su hermano, los últimos que quedaban, habían legado cartas y objetos que pertenecieron a su abuela y a John Keats, que guardaba la abuela, los legaron a la Casa Keats, un Casa Museo Keats en Inglaterra, y también está en el Museo Nacional. Pero bueno, el resto que ella tenía, personal y tal, lo lega a una institución benéfica y pide en su testamento ser enterrada en la misma tumba que sus hermanos varones, Ernesto y Enrique. Estas son las fotografías de la tumba, cementerio de Madrid, y en las que curiosamente se ve mal, yo creo, no sé si se ve, bueno, sí se ve, ¿no? Aquí ni siquiera aparece su fecha de nacimiento, sí aparece su fecha de muerte, ese 26 de enero de 1946, y en la tumba, curiosamente, lo que más me llama la atención es que no se hace ninguna referencia a su profesión de pintora, doña Elena Brockman de Llanos, y justamente sus hermanos que están enterrados en la misma tumba, como os decía, pues sí se pone que son ingenieros, pero de ella no se hace ninguna referencia. Puede ser que es porque fue la última que quedó o porque no se le dio importancia a lo que ella había sido en vida, ¿no? Y bueno, pues con esto termino agradeciendo la atención y volviendo a agradecer al museo y a sus componentes pues su amabilidad conmigo y con una frase de Díaz Guardiola en la que hace referencia a Elena Brockman como una mujer valiente que desarrolló una carrera más allá de los convencionalismos asociados a su género, me parece que resume muy bien. Aquí os pongo también, entre otras, algunas referencias que se pueden consultar sobre esta pintora y en la que destaco primeramente al libro que os decía de María Dami sobre Fanny Kids,
a 1937, como os digo, la primera edición, a un libro de Estella de Diego de 1987, hay un libro de García Castañeda sobre Valentín de Llanos, que está también muy bien, que transcribe bastante también el libro de Adami. Y luego, como podéis ver, pues hay una serie de documentos que aparecen incluso pues, en páginas web que son muy recientes, 2015, 2018, 2019, 2020, que bueno, pues indican este mayor interés muy reciente por esta pintora que en su momento, pues durante muchísimos años, ha estado muy olvidada. Bueno, pues con esto os agradezco vuestra atención y bueno, pues esto es lo que os puedo aportar sobre la figura y la vida de esta pintora, que creo que es fantástica pintora. Muchas gracias. Cuadros y no está catalogado. El Prado lo compras en 1894, el cuadro que está en San Telmo. ¿En esa época ya el Prado compraba pintura de mujeres o fue una casualidad? Y luego me sorprende que ya en 1901 tan pronto lo cediese a San Telmo, ¿no? Sí. O sea, ¿estaba valorado o al revés? ¿El Prado lo compró? Digo, el Prado lo compró y creo, bueno, aquí supongo que quizá, creo que lo compró por un precio que en la época debió de ser 3.000 pesetas. Y yo no muy bien, haciendo la referencia, puede que fueran. Sé que ella estuvo muy intensa en las negociaciones, por lo que se escribe, ¿no? Vosotros también lo habréis visto, estuvo ahí peleando para que el Prado lo comprara. Yo creo que en su momento a ella se le reconoció, lo que pasa que luego se olvidó de ella. ¿Qué pasó? Pues que lo pusieron tanto este como el otro, el del paso de una procesión, está en el Prado disperso. Hasta ahora mismo, hasta tan recientemente, este otro cuadro que ha vuelto a Granada, al parecer, pues no se ha expuesto en el Prado. O sea que ha sido un hito. Para mí la exposición invitada yo creo que ha sido una cosa muy valiosa. Y lo mismo que ha ocurrido aquí en el Museo de San Telmo. ¿Sí? Es curioso, sí. La verdad que... Y lo que a mí me sorprende, que también es un indicador es que no esté catalogada su obra en absoluto, cuando realmente ella tuvo muchísimos encargos, como se habla de estos encargos que tenía en Montevideo, ganó dinero, apoyó mucho a su familia, pues sí es sorprendente que no se sepa mucho de los cuadros de ella. Me sorprende mucho también lo que os he comentado, que La Chochara, que tuvo un premio, que era portada de revista, que tuvo postales, como os digo, yo tengo una, la subasten en una casa de subastas con el nombre Joven en la Ventana. Pues si se llamaba La Chochara y ha tenido un premio, no sé, un poco falta de... Eso, el olvido. A mí me parece que la palabra que lo resume todo es el olvido. Y, bueno, pues ahora parece que todo vuelve a lo que tenía que ser, a ese reconocimiento de ella y de otras mujeres, desde luego, otras pintoras. Una historia muy bonita, muy apasionante. Sí, pues ella, como os comento, la verdad perdón, es que... Perdón, voy a hablar con el micrófono. Perdón, si nos podrías resumir un poco esta entrevista. Sí, que le, sí, sí, es muy interesante. Hace. La verdad que, como os digo, como además está ahora un reprint de este libro, se puede conseguir y, de hecho, ya os digo, yo la primera vez que lo sabía, vi la referencia y lo busqué en la Biblioteca Complutense, que es muy buena, la verdad, y lo encontré en una de las facultades, me lo trajeron por préstamo interbibliotecario y tuve acceso al documento. Después mi hija Belén, aquí presente, me consiguió uno para mí, otro para mi hermana, una first edition de estas. Y he visto que se ha vuelto a... Todas las críticas de este libro son buenas, porque es una documentación muy interesante. Está centrada en la abuela, realmente. Está centrada en la vida de Fanny Keats. Entonces, claro, se habla mucho de John, que bueno, John Keats, pues claro, pues es un referente mundial, entonces es el protagonista, evidentemente, de toda esta historia. Al final está ahí John Keats, ¿no? Y empieza a buscar el tema de las cartas de John Keats. Entonces parece que Fanny tenía una correspondencia con su hermano y las guardaba. Pero ya muerta, ya creo que en vida Fanny, la verdad es que os lo estoy diciendo de memoria, puede que cediera ya a Inglaterra cartas, pero habían quedado, y luego Rosa Keats, Rosa de Llanos Keats, que era una hija de Fanny y una tía de Elena, también cedió cosas y cartas de la abuela a Inglaterra, cuando ya la abuela había muerto. Pero quedaron dos cartas y,
Y entonces, bueno, pues esta, se preguntaban dónde están las cartas. Al final dice, buscaban Brockman, sabían que habían vivido en Madrid, buscaban sus descendientes, parece que no los encontraban, finalmente los encuentran. Entonces concierta una cita por carta, evidentemente, con Elena Brockman. Y Elena Brockman le dice al principio no puede quedar porque está precisamente en su casa de campo con el hermano. Al final quedan y cuando viene, pues la descripción es muy bonita. Merece la pena leerla más que, o sea, ya os lo puedo resumir un poco, pero merece la pena leerla. Dice que llega a la casa de lista y entonces, bueno, aparece en la espera, tiene una cita ya concertada, entonces aparece Elena Brockman, entonces aparece en un salón que es el que os acabo de enseñar y te agradezco que me dijeras, pon alguna cosa, porque ese cuadrito que no se ve, pues es una cosa que encontré y que realmente como se ve tan poquito, pues digo, no lo pongo porque si lo amplío pierde muchísima calidad, ¿no? No tiene resolución. Pero es que realmente lo que describe, como os decía antes María Dami, es ese salón rojo con las cortinas y dice, aparece ella y dice, una mujer alta, una mujer con el pelo oscuro a pesar de su edad, con los ojos muy brillantes, muy alegre, muy enérgica. Y por lo visto muy simpática, se reía mucho, le contó muchísimas cosas y al final va varias veces a su casa, le cuenta cosas acerca de su abuela, que es cuando dice mi querida abuela, siempre habla de ella como con un gran cariño, le reconoce todo lo que ha hecho por ellos, ¿no? Que yo de ser severa, pero sabiendo que quería educarlos y bueno, la madre al final no estaba en condiciones para educar a esos niños, ¿no? Y ella lo reconoce, reconoce que su abuela fue muy valiosa. Y le habla mucho pues, de estas, le pregunta por las cartas entonces parece que las tienen y se las ceden al museo. Ella las quiere dar a la casa John Keats, al final aparece, creo que están en el museo. No sé si luego están en una colección de la universidad o algo así, pero bueno, ella las cede de acuerdo con su hermano, le dicen en una de las entrevistas, tenemos un encargo para ti, le cede esto, le cede también una sortija y una serie de cosas. En vida ya deja cosas de su abuela de John Keats a cederlas, ¿no? Y por último lo que hacen es que ella se empeña en que tiene que llevarla al día siguiente al Museo del Prado y lleva a María Dami al Museo del Prado. Y bueno, cuando ella le hace la foto, ella dice que no le gustan las fotos, que ella le gusta pintar, que las fotos no le gustan, pero se permite que le hagan esta foto y dice, bueno, pues has hecho una buena foto de una mujer anciana. Y dice María Dami, no se refleja lo de la ancianidad de esta mujer porque no, o sea, tenía mucha energía, era muy vital y tal, ¿no? Y la lleva a ver una sala de Rafael, la lleva a ver a Rafael, que a mí también me gustó, me llamó la atención esa. Pero de verdad que si estáis interesados, está interesante leerlo, muy bonito. Está muy bien escrito el libro, muy bonito. Y además, ya os digo, tiene la primicia, es la única, yo creo, vamos, estoy casi segura, también me puedo equivocar, pero me encantaría que no fuera así, que yo me equivocara y que hubiera más, pero yo creo que es la única entrevista que hay directa con esta mujer y a partir de ahí, pues ya sabes cómo era, de su carácter alegre, su carácter enérgico, muy vital, muy simpática, riéndose. Y bueno, pues le cuenta también que le hace en una de las visitas, yo creo que fueron más o menos 3 días, pues le pone un montón de pasteles que le había hecho con unos recipientes que eran de su abuela, no sé, cosas, unos detalles muy bonitos, la verdad, muy interesante. ¿Crees que podríamos encontrar obra suya en Latinoamérica o en Sudamérica? Pues la verdad es que yo pienso, yo creo que sería cuestión de buscarlo. A mí lo que me dio mucha rabia cuando vi que habían subastado hace tan poco esa acuarela, además por un precio irrisorio, se vendió. Y no me enteré, pues no hubiera pujado, la verdad, porque era. Me gustaría saber dónde está, por ejemplo, el de la iglesia, tan bonito, o la chochara, ¿dónde está la chochara? Es que eso se podría seguir la pista. Quizá vosotros, siendo desde un museo y tal, se puede seguir la pista, os puedo decir, en la casa en la que se subastó, en Madrid. Y bueno, no voy a ir yo y decir, oiga, mire usted, dígame dónde está el cuadro, por favor. Pero vosotros a lo mejor sí que os podrían documentar de dónde está ese cuadro, aunque sea solo por saberlo, ¿no? Claro. Sí, sí, pues luego os comento dónde es. Y le seguí la pista. ¿Se sabe la fecha? Sé que un momento, años antes, hubo una exposición en una casa, una galería madrileña, y esa referencia la tengo en algún ordenador y no la he encontrado. Hubo una exposición en la que se expuso ese cuadro.
creo que fue por el 80 y algo, pero se subastó más tarde y bueno, pues como joven en la ventana, que me llama mucho la atención que le cambiaran el nombre, ¿no? Después de haber sido premiada y todo. Ese cuadro me parece tan precioso que me encantaría verlo, entonces sería bonito saber dónde están, si es de una gente pues que nos permitan verlo, yo qué sé, ¿no? Que se pueda exponer, cosas de estas. Sí me gustaría seguir pistas, bueno, sus familiares probablemente, tiene algunos sobrinos, bisnietos eran ya, que se podría contactar con ellos y a lo mejor tienen alguna obra. Pero bueno, estos famosos, ¿no? Como el de Vuelta de la Caza, que también tiene pinta de ser muy precioso, ¿no? Esa lámina que os he enseñado. El escenario parece que es el mismo que el del Parador. ¿Verdad? ¿No? Sí, sí, es muy parecido y muy detallista. Me parece que tiene como en la pared pintado una especie de monigote y pone algo. O sea, como con mucho detalle, como una persona alegre, con detalles y con cosas graciosas, ¿no? Y ese cuadro me encantaría también verlo, porque la imagen que hay es esa que os he puesto. Así que bueno, pues sí se podía intentar, a mí me parece apasionante. Yo le decía a Lucía, mi querida Lucía, le decía, ¿por qué no haces una tesis sobre Verena Broma? O alguien que quiera seguirle la pista, pues haciendo una documentación científica ya. Pues, bonito, ¿eh? Es una idea buena, pero claro, hay que hacerlo y alguien bueno que dirija, alguien que quiera hacer ese trabajo de tesis, pero sería precioso. Bueno, sí que comentabas, bueno, si te he entendido bien, sí que tiene algún descendiente o... Porque sí que nos hemos dado cuenta que, bueno, desgraciadamente, tal y como comentabas tú, ¿no? Muchas de las pintoras que en su momento, pues efectivamente, forman parte de las colecciones del Prado, luego vienen a San Telmo en 1901, desaparecen durante más de 100 años, ¿no? Nos estamos dando cuenta que muchas de las referencias de obras, etcétera, las estamos encontrando gracias a las familias. Entonces, claro, creo que estaría bien también poder contactar con ellos, porque nos está pasando con muchísimas artistas que efectivamente hay que ir a esas referencias privadas para poder llegar a obras que incluso, bueno, en su momento pues fueron premiadas o que estuvieron expuestas, pero que luego pues han desaparecido. Perdón, el salón este que aparece ahí, pues sería muy interesante. Ese probablemente podamos seguirle la pista y que nos manden una foto mejor. Viene de Estados Unidos esa foto. Pero bueno, que probablemente temas familiares, evidentemente habría cosas que ni siquiera estaban a la venta, que eran personales y que se la habrá repartido la familia. Efectivamente, yo creo que es la manera, en un tema tan perdido, de poder hacer un catálogo de su obra. Pero si luego ella vendió mucho a Sudamérica, pues vete tú a saber. También es cierto que, ya sabéis, en esa época muchas veces ni se firmaban los cuadros. Entonces, bueno, con los que ha presentado exposiciones están firmados. El cuadrito este del señor que va como un señor así rural está firmado, pero hay muchos otros que no los firman. Entonces es difícil seguir la pista a veces, sí. Por eso parece un trabajo bastante apasionante de documentación, de entrevistas, de buscar. Y de que tener el tiempo e incluso si haces una tesis, pues una financiación, claro, para que se pueda hacer correctamente, ¿no? Pero sí, ahí hay un campo abierto buenísimo. Bueno, pues nada, muchas gracias otra vez a todos por la asistencia y por la oportunidad. Gracias.